Bueno, bienvenidos todos a este directo de día hoy viernes. Se supone que debería estar en directo en este momento y no sé si es así realmente. Ya son las 5 y 8 minutos. Espero que se esté viendo bien aquí. Ah, sí. Bueno, ya veo que sí, realmente se está transmitiendo. Sí, realmente no me veo porque estoy contra luz. No, y entonces realmente no tengo otra mejor ubicación aquí dentro de la casa. Sí, porque aquí está la computadora y entonces obviamente la luz del sol pega a mis espaldas y solamente se ve mi sombra. Por lo que veo aquí, lo único que se ven son mis dientes cuando sonrío. Bueno. Me quedaba sin palabras y estoy muy agradecido contigo, Adilma. Gracias por tus palabras, por tus comentarios. Y oye, qué bueno ver el trabajo que has hecho gracias a los tutoriales y saber de que verdad que ciertamente el canal es bastante útil para todo esto, ¿no? Oye, de verdad, muy, muy bueno. Y de hecho, voy a compartir un momento la pantalla. A ver si la logro compartir. Sí, porque hoy estoy desde mi MacBook, ¿no? Entonces mi MacBook no es quizás la más rápida que podamos decir. Ajá, toda la pantalla. Ahí estamos. Este, por ejemplo, bueno, este fue el video que me dejó Adimas Adilson. Su canal es San Marcos de la Cruz, El Salvador. Un saludo a todos los que del Salvador, por lo que veo es salvadoreño, ¿no? Oye, me gustó muchísimo el trabajo que hizo. Está muy bien. No sé cuánto tendrás, si estás allí escuchándome, Dimas. Oye, pero si estás empezando, déjame decirte que muy bien. Yo ni siquiera empecé así. Ojalá cuando yo empecé a hubiese empezado a utilizar hasta que lo manejara así con cierta destreza y habilidad, ¿no? Para nada. Y la verdad que está muy bien hecho el trabajito y me parece que está muy bien, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Que pueda ir uno mejorando y que los tutoriales sirvan para eso, pues, que no solamente aprender a copiar, ¿no? A copiar. Por eso es que no comparto la idea de hacer tutoriales de plantillas o cómo hacer exactamente una seguidilla de pasos a esto, 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 así. No, no. Realmente no me gusta. Lo que siempre he querido transmitir a través de mi tutorial es que tú puedas, a través de pequeños pasos, de lo básico, de lo más simple y fácil, puedas tú aprender y realmente tener ese conocimiento bien afianzado allí, porque luego cuando quieras hacer cosas más complejas, se te va a hacer más fácil, ¿no? Porque ya aprendiste lo básico y esa es la idea de los tutoriales. Por eso que a veces ven que mis tutoriales son muy, por decirlo así, muy simples, cositas, hay un rectángulo, un círculo, pero es precisamente por eso, para llevarte a un nivel más allá de lo básico, ¿no? Para que empezando desde aquí, desde lo más pequeño, para ir hacia lo más grande. Esa es la idea de todo esto. Y bueno, de verdad, aquí está el video que me dejó Dilma. Agradecimiento para Héctor Heredia del canal Jeren, de verdad. Bueno, muy agradecido y todos los que, bueno, no sé de qué se trata su canal, pero pueden visitarlo. Aquí está San Marcos de la Cruz y pueden visitar su canal y si quieren suscribirse pueden hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Vamos a quitar de nuevo aquí. Aquí sí, esta vez es el botón arriba. Creo que ahí.
Aquí, para ver, no sé si me dejaron algún mensaje por el Facebook, no, por el Twitter. A ver, vamos a ver los comentarios. ¿Te puedes suscribir a mi canal, por favor? Me falta uno para llegar a... Bueno, cualquiera de los chicos que están aquí pueden suscribirse al canal de Carlochus00, ahí lo tienen. Se suscriben a su canal, que al muchacho le falta uno para llegar a los 160. Y sé que el apoyo que debes necesitar allí, ¿no? También quisiera acotar aquí un comentario que me escribieron hace, bueno, temprano hoy en la mañana. No sé si también estará por aquí. Dice Edgar Estupiñán. Dice: Hola, Jeren, de acuerdo con el directo, me gustaría preguntarte sobre cómo se realiza este efecto. Yo vi el video, de hecho, muy bueno, es un video musical. Y no sé si pueda mostrárselos por aquí. Pero voy a mejor esperar que si él aparece o no aparece. Vamos a sacarlo para ver. Lo que pasa es que lo tengo en la otra computadora y se me hace mal. A ver si lo encuentro por aquí. Yo lo vi temprano. O sea, el video básicamente lo que tiene son unos efectos muy simples, que esos punticos así como de cuando se veían anteriormente esas películas de antiguas, de por allá de los años 60. ¿Qué se llama esto? Con una filmadora esa que queda a la mano, ¿no? Ese efecto, ¿no? Y entonces también aparecen ciertas... unas siluetas de unas palabras, de objetos y cosas así repentinamente. Y así, ¿no? Déjame ver si ubico aquí el... Aquí está el video, por cierto. Aquí está. Espera que cargue un momentico ahí para que puedan ver lo que yo les estaba diciendo. O sea, no lo voy a poner a mucha velocidad porque si no el internet se me puede poner lento. Voy a cerrar este. Haz un tutorial de cómo hacer los lower tier de tu canal. Bueno, Jonathan, de hecho ahí tú sabes que, no sé si habrás visto, ahí están dos tutoriales que trata sobre lo que son los de lower tiers. O sea, está el banner para noticias, donde enseño, mira, todo el proceso desde cero, cómo hacer un banner en Photoshop, hacemos todo y después lo montamos en After Effects y hacemos la animación, ¿no? Y también está otro que es reciente, hace como el... Es eso mismo, lower tier. Lo que pasa es que lower tier los conocemos por las redes sociales, que generalmente... A los que van llegando pueden hacer también sus preguntas por la cuenta del Twitter, arroba Jeren, que lo pueden, ahí se lo voy a estar dejando aquí en la zona del chat, y por ahí también pueden hacer las preguntas y yo las voy leyendo por acá. En fin, voy a dejar que este videito se vaya cargando. Si pudieras, dice Víctor, si pudieras hacer un video tutorial o si sabes de algún canal que trabaje en Adobe Audition. Adobe Audition. Bueno, quizás pueda hacer un tutorial de Adobe Audition, ¿sabes? Porque no es que sepa mucho y que soy un experto, pero con esto de los tutoriales y los videos que a veces con los trabajos que hago personalmente, obviamente me he visto en la tarea de tener que editar mis audios y todo eso, pues siempre lo hago. Entonces tengo ciertos conocimientos básicos que ciertamente los he aprendido de aquí mismo de YouTube, de otros YouTubers pero son videos muy puntuales que he encontrado. No ha sido, por decirte, no te puedo decir de un canal en específico que hace tutoriales
de Audition, ¿no? Sino simple. Pero puede que haga un tutorial de eso enseñando lo poquito que sé de Audition para que aprendan a editar sus audios. Hola, los tutoriales me ayudaron mucho a arrancar en la edición. Gracias, Alice. Alice. Oh, gracias, Alice. Bienvenida al directo de hoy. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que hay muchísimas personas que siempre me están comentando eso y no se imaginan la cantidad de comentarios o mensajes que me llegan por allá por la página del Facebook. Siempre muy agradecido de todos sus comentarios porque sé que el canal ha sido y ha llegado a muchos países donde han aprendido de mis tutoriales y eso es bueno, muy bueno. Eso es algo que no tiene. Que no tiene valor, que no tiene un valor monetario, ¿no? Que es algo que no, oye, el orgullo o la satisfacción de ver cómo otras personas aprenden de ti. Qué bueno. Ah, bueno, voy a compartir de nuevo la pantalla. Vamos a compartir de nuevo la pantalla para mostrarles el video que le decía que me dejó por allí temprano Edgar Estupiñán. Edgar Estupiñán. Primera vez que escucho ese apellido realmente. El nombre sí, de hecho mi papá se llama así, Edgar. Para que lo sepan. Ajá, aquí entonces tenemos el video. Empieza. Voy a poner un poquito de cero otra vez. Fíjense que ahí al principio aparecen. Se dan cuenta esas pequeñas partículas que salen, esas imágenes. Después sale el niño, ese niño cantando allí. Bueno, no sé si es niño o niña. Y tienen los labios muy grandes. Ajá, ahí salen esas X, unos dibujitos allí, unos puntos de colores y todo eso. Y eso realmente es tan simple como se ve allí. Pues son pues, o sea, tú ponte que estás en After Effects, ¿no? Porque también lo puedes hacer en Premiere Pro, eso que se ve allí. Pones vectores o imágenes PNG también puede servirte de puntos, de figuras y todo este tipo. Y lo vas colocando frame, cada 3 frames, cada 5 frames y hace ese mismo efecto, ¿no? Y lo que veíamos al principio de los puntos también. Déjame ver qué preguntas tienen ustedes por aquí. Si quieren empezar en YouTube, mira un video que tengo en el canal en donde doy unos consejos útiles. Eso creo que no es para mí, ¿no? Gracias, espera mucho ese video de Audition. Saludos desde Cuitlahua, Veracruz, México. Como dicen los españoles, vale, tío. Qué bueno. ¿De dónde es eso, no? No, primera vez que escucho esa ciudad, bueno, conozco, no porque haya estado allí, sino conozco y he visto por televisión y todo esto, muchas ciudades de México, ¿no? No voy a decir ninguna para no equivocarme. Saludos, Alessandro, otra vez. Bueno, entonces mostraba el video. Fíjate que ahí está. Más ahorita y más adelante vuelven a aparecer eso. Ahí está, ¿ves? Salen unas figuras ahí. Imagino que eso es lo que se refiere Edgar, que no sé si estará en línea, pero al menos ustedes se los comparto para que también sepan si tienen la misma. Eso, mira, si tienen esa. Tienen esa misma duda, ¿no? Yo tengo por acá el After Effects. Hay algo que aprendí en estos días, y no es para que digan que lo sé todo, sino para que vean que también siempre estoy aprendiendo algo nuevo, lo aprendí. Realmente era algo que ya yo sabía hace tiempo, pero se me había olvidado y ayer lo repasé en un tutorial que yo tengo guardado por ahí. Y hacer esas partículas que se ven al principio, como les decía al principio, como dar el efecto de una película antigua, que aparecen esos punticos ahí, que era el efecto que producía antes cuando filmaban las películas y las pasaban en un cine, en un retroproyector y pasaba el hombre girando aquella palanca, ¿no? Pasando las imágenes, que son esos mismos fotogramas que hoy día nosotros conocemos. Y obviamente se veía eso porque cuestión del papel, de la cinta que tenía partículas de polvo y obviamente se veía cuando retransmitía sobre una pantalla. Pero ese efecto yo lo logré. Déjame
Vamos a crear primeramente un sólido. Este es un tutorial en línea, como dice, un tutorial en vivo y en directo. Vamos a colocar un sólido de color gris, de lo que sea, ¿no? Y ahí lo tenemos. Entonces, aquí en los efectos preestablecidos buscamos un efecto muy conocido que se llama ruido fractal. O en inglés que le dice noise fractal, ruido fractal. O sea, aquí lo tenemos, ruido fractal, y lo aplicamos sobre nuestro sólido. Bueno, y básicamente lo que hay que hacer aquí donde dice tipo fractal, yo lo coloco en dinámico. Es para que se vea así como pomposo la textura esa del ruido. Y acá en tipo de ruido, línea suave, tal cual como está allí. Luego aquí donde dice transformar, abrimos esa pestaña y yo le coloco vamos a colocarle 50. Pero antes, 50% a la escala, ¿sí? Entonces, aquí en contraste voy a colocar 400. Más fuerte los blancos y la sombra. Y acá en brillo, mira, como 150, a ver. Ajá, algo aquí. Un poquito más. Fíjate que ahí ya se ve ese efecto. Se produce eso como un polvillo o como esa basurita en la pantalla. Y lo que le da lo que le da, mejor dicho, ese efecto es esta parte donde dice opciones de evolución y aquí dice raíz aleatoria. Entonces, al mover esto, produce ese efecto que ven allí. Entonces, aquí, para yo no estar animando todo eso con fotogramas, simplemente agregamos una expresión aquí, le damos alterno más clic en el relojito. Se nos abre el cuadro de expresiones aquí abajo, ¿sí? Aquí. Y vamos a colocar time. En este caso, como esto es una composición HD de 1280 por 720, que está en formato de 30 frames por segundo, entonces yo debo colocar el tiempo o voy a colocar el tiempo de acuerdo a los frames por segundo. O sea, hay 30 frames por cada segundo. Entonces yo, time por frame. Time por 30. O sea, cada 30 frames es que esto va a. Va a ir cambiando, ¿no? O sea, se viene que produce exactamente el efecto de las películas que yo les mencioné hace un momento. Vamos a darle aquí renderizar para que vean. Claro, estas basuritas se ven como muy grandes, pero mira, exactamente lo mismo. Y de hecho, bueno, puedo bajar aquí para que no se vea. Dice aquí, ay Dios mío, me quedé muy atrás. Falta uno para llegar a 200. Ajá, dime el por qué. Pero por favor, haz un tutorial de cómo hacerlo. Ajá, ya lo dije. ¿Cuál tipografía me recomiendas más? Un saludo de like. Mira, de hecho, te voy a decir una fuente ahorita, pero no para que la. Para que me la copie, porque es la fuente que me está gustando, pero te la voy a decir porque es la que más uso. Hay una que se llama Gotham, pues, para decirlo así, para no meterme mucho con mi mal inglés. Gotham, se escribe Gotham, Gotham. Es una letra muy bonita, bastante sencilla, así tipo Arial, ¿no? Pero más gordita y oye, es una letra que me gusta mucho. O hay una que se llama Typography Pro, Avenir también, Bebas, así con B con la B larga, B alta, Bebas. Son muchas, hay muchísimas. Puedes entrar a la página dafont.com, ahí siempre es donde yo descargo fuentes y hay una gran variedad y muy bonitas fuentes allí.
Gracias, esperaré mucho. Ajá, si quieres empezar en YouTube, mira, que me saludes, ya te saludé, Alessandro. Ese canal de Guatoto está verificado con 700 suscriptores, no sé. Sí, me saluda. ¿Has estudiado algo de SEO o todo lo que sabes de los materiales que has visto? Primera pregunta. No, bueno, nunca he estudiado algo de edición. No lo he estudiado como tal. Todo ha sido, como tú dices, a base de tutorial, a base de tutorial. Sí que alguna vez hice, bueno, no un curso, bueno, sí, fue un pequeño taller, pero no era exactamente con la edición, sino era con la producción de video y cómo trabajar con las escenas que, o sea, las escenas que uno debe tomar con las cámaras y todo esto, los tipos de escena, tipo americano, corte medio largo, corte, eso, todos esos tipos de planos y escenas que se conoce en ese lenguaje ahí, ¿no? Pero edición como tal, trabajar con estos software, nunca he hecho un nada por el estilo que haya pagado, que me haya metido. Eso, todo ha sido con tutoriales de YouTube. ¿Cómo se le da un efecto neón a un texto? Ah, hola, San Marcos, aquí está Dilmas. Dimas Adilson, ¿no? Si mal no recuerdo tu nombre. De hecho, ya al principio les decía a los chicos que estaban por acá, agradeciendo por el video que hiciste, de verdad que bueno. Y te lo digo aquí presentemente, muchas gracias por tu comentario, por tu palabra, y de verdad que me satisface mucho ver el trabajo que has hecho. De hecho, a los muchachos, los que pudieron verlo, presenté el video que tú hiciste, el intro, y oye, muy buen trabajo, de verdad que te felicito. Entonces me dice, ¿cómo puedes dar un efecto neón? Ya te voy a responder. ¿Cuánto puedo cobrar por algún spot publicitario hecho con solo animaciones de imágenes y textos con audio? Bueno, mira, generalmente los spots que son cortos, ¿no? Los spots, si es un spot publicitario, como los que se hacen en televisión, no debería ni no más de 30 segundos realmente. Entonces, ya, déjame responder aquí un problema que tengo con un mensaje aquí. Entonces, ajá, ¿cómo puedes cobrar un spot publicitario hecho con solo animaciones de imágenes y textos? Entonces yo te digo, bueno, los spots generalmente no son más de 30 segundos y eso depende ya del país donde vive, no sé de dónde eres, pero aquí en Venezuela, mira, por un spot, no te sabría decir, porque realmente no sé, yo no conozco el mercado de precios, yo cobro aquí de acuerdo a lo que yo estimo, ¿no? Yo, por ejemplo, un spot publicitario de 30, mira, de 30 segundos, podría cobrar como entre 10 o 15 mil bolívares fuertes aquí en Venezuela. A nivel de dólares, no sé, no me preguntes, pero es algo que tiene su costo, ¿no? Sí, y no es una cosa que se puede cobrar, que vas a cobrar 4 lochas, 3 lochas, ¿no? Es algo que tiene que ser bien cobrado y más si tu trabajo está bien hecho. Si es un trabajo muy mediocre, obviamente, que no puedes exigir, mira, no, dame 10 mil, no. Si lo que estás haciendo es un trabajo chimbo, ¿no? Entonces, pero uno exige de acuerdo a lo que uno sabe que puede dar. Víctor, ¿tienes voz de locutor? Yo. Bueno, yo no soy Víctor, yo soy Héctor. Y a Víctor no creo que lo hayas escuchado. Bueno, no sé. Bueno, de hecho, tengo un certificado de locución, pero no, eso no lo he. No lo he, como quien dice. No lo he desarrollado, ¿no? Entonces, no, porque tengo un compañero de la escuela que sí la tiene voz gruesa y clara. Ah, no sé. Ahí me quedé. ¿Puedo grabar un video musical con un iPhone 5? Responde. Claro. Mira, cualquier cosa ahorita. De hecho, hace unos meses, el año pasado, yo vi un videoclip que lo hicieron con únicamente iPhone 5.
fue impresionante. Era como un pequeño cortometraje, algo así, mira, hecho con puro iPhone. Y claro, tenían sus trípodes. Era de hecho, era una película, como que era una película casera, una película de bajos recursos. Y todo fue hecho con celulares. Fue increíble, de verdad. Mira, ahorita la creatividad no tiene límites. Y ahorita con tantas cosas, la tecnología está ayudando mucho a que las personas sean más creativas y puedan ser más autosuficientes a hacer este tipo de contenido multimedia. De verdad que. Ah, bueno. Ah, dices, tengo cerca de 4 meses de práctica. Lo más que he pasado son 12 horas practicando y los resultados, pues ya. Oye, qué bueno. Qué bueno. Bueno, imagínate, yo estoy usando After Effects si mal no recuerdo, desde 2010. Ya voy para 5 años. Sí. Todo empezó un día que no, la computadora que antes yo tenía no me permitía tener After Effects, porque After Effects tiene que ser un programa, es un programa de 64 bits, donde computadora que yo tenía antes apenas tenía 500, ¿cuánto? 256 megas de RAM. Es una vieja computadora de la vieja escuela. Y hace 4 años me llegó una computadora que, y desde ahí empecé a instalar el After Effects, a ver tutoriales, todos los días ahí pegado, viendo tutoriales y todo esto. Y bueno, imagínate. Tiene cerca de 4 meses, espérate que no, son 12 horas y los resultados ya tenemos 3. Ah, sí, bueno, ya te respondí, ¿no? Ya te di la respuesta. Y claro que sí. No profesional, o sea, profesional puedes hacerlo en el sentido de la técnica de cómo grabas, ¿no? Ahorita con esto que hice el palo de selfie o los trípodes que ya te venden para los celulares, o sea, puedes grabar escena o puedes tener un Steadicam y colocar tu iPhone y grabar escenas súper profesionales si conoces de eso, ¿no? En cuanto a la calidad, bueno, obviamente no se va a comparar a la calidad de una película o de un video musical como tal, que son grabados con cámaras profesionales. Las cámaras del iPhone 5 y de otros celulares son muy buenas, pero obviamente no de los celulares, de los dispositivos estos, no se compara a la de una cámara profesional, ¿no? Claro está que cada día se van acercando más, pero todavía le falta. Gracias por responder. Saludos de Guatemala. Por ahí alguien me había preguntado cómo puedes hacer un efecto texto tipo neón, ¿no? Bueno, yo no conozco, o sea, hacerte un efecto así muy realista que parezca como un texto de neón, no te sabría decir. Pero yo básicamente lo que haría es, déjame eliminar esto por aquí. Mira, yo escribo, por ejemplo, vamos a escribir la palabra neón, para no matarnos mucho, como dicen aquí en Venezuela. Neón. Mira, de hecho, esta letra que estoy usando es Gotham, que es la que yo uso también, que me gusta muchísimo. Entonces yo pongo la letra, como es de neón, la letra tiene que ser delgadita, ¿no? Porque vemos que los tubitos que usan para las letras de neón son bastante delgaditos. Quizá esta no sea la letra más acorde porque es una letra tipo sans serif. Es muy, muy clásica, ¿no? Muy casual esta letra. Pero hay letras en dafont.com que puedes usar que son tipo letras tipo así como tipo Star Wars o tipo como la película Tron, ¿no? Que es lo que yo me imagino que quieres hacer, ese efecto así. Mira, bueno, yo básicamente lo que agarraría es pintar esto un colorcito azul, así como las de Tron, así. Y hay un efecto que todos conocemos, que es el Andor. Creo que lo puedes buscar por aquí por efecto.
Se va uno aquí, efecto, generar. No. Aquí está. Aquí está. Estilizar. Con este efecto puede uno, puedo, ¿no?, acercarme a lo que se parece al efecto de un texto en neón. Mira que se ve como un efecto de neón, ¿no? Eso es básicamente lo que yo, hasta ahí yo puedo hacer. De hecho, yo he pensado, he tenido en mi mente la idea de hacer un tutorial de enseñar este tipo de texto, pero considero que simplemente es aplicar esto, ¿no? Y más nada. Entonces, hay otras técnicas, otros efectos que logran hacer, pero yo no sé cómo se hacen, para que tenga un poco más de realismo y se vea mucho más intenso y más fuerte el neón. Tendría que yo ponerme ahí realmente a indagar un poco, a practicar y buscar la manera de conseguir ese efecto más realista, ¿no? Y hacer un tutorial de eso. Eso es una tarea pendiente que tenemos por ahí. Vamos de vuelta aquí a los comentarios para ver quién. Vamos a ver por aquí. Déjenme un momentico que voy a ver aquí, a meterme por el otro lado. Vamos a ver. Ah, tan, 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 tan. Vamos a buscar el evento en directo. Perdón, por aquí. Y dice, bueno, gracias. Saludos desde Venezuela. Todo sobre Apple. Me dice, saludos de Venezuela. Bueno, saludos de Venezuela también. Estamos en la misma tierra. No hay que saludar desde muy lejos. San Marcos me dice, tengo un problema con la línea de tiempo en After Effects. No me visualiza cuando arrastro la línea de tiempo hasta que la suelto. ¿Por qué será? Es un problema muy común. Y si no me equivoco tú, Dilma, eso puede ser que tenga la tecla de mayús, el block mayús, puede ser que la tenga activada. Fíjate si en el teclado tienes block mayús activado. Porque cuando tiene uno block mayús activado, no se puede previsualizar lo que uno mueve cuando uno se mueve en la línea del tiempo, que es lo que tú me dices, y no se ve nada, o no se ve la animación que estoy haciendo, y es por eso. Tienes que cerciorarte de si tienes allí el block mayús activado, ¿sí? Porque pues, ese puede que sea tu problema. Vamos a ver por acá. Sí, yo, por ejemplo, voy a agarrar este texto. Vamos a hacer una animación. Voy a agarrar la posición. Vamos a empezarlo por aquí. Acercamos aquí. Y lo muevo para acá. Selecciono los dos asistentes. Vamos al editor de gráficos. Lo muevo para acá. Bien, y vamos a renderizar, ¿eh? Así se ve el efecto, ¿no? Entonces, o yo me muevo y se supone que yo muevo la línea del tiempo y veo también cómo se hace la animación, ¿no? Pero si yo tengo presionado block mayús, perdón, fíjate que me muevo y no hace nada, ¿no? Que te pasa lo que te digo, oye, ¿qué pasa? No se ve la animación. Y es porque tengo block mayús activado, pero yo lo desactivo y muevo otra vez, mire, y se ve perfectamente. Entonces, ese debe ser tu problema. Dime si... Sí, lo has resuelto. Yo estoy seguro que sí. A mí también me pasó una vez y ¿qué pasa? Y me di cuenta que era eso. Son cosas que suelen suceder. Vamos a ver el Twitter. Bueno, nadie ha preguntado por el Twitter. Sebas Redfield le dio me gusta al directo. Está bien. Qué bueno. Ya son ahorita, ¿cuántos somos? Se ha ido uno por ahí. Chan. Vamos a ver. Ok. Bueno, no sé. Sí, fue que yo... Vamos a quitar la conexión aquí.
Bueno, ya van a ser, ¿tenemos cuánto tiempo hablando aquí? Como 40 y pico de minutos, ¿no? Sí, es gracias. Ah, ok, resuelto ya entonces el problema. Sí, eso es lo que sé que generalmente suele suceder allí. Bueno, hace rato les expliqué, ¿no? El efecto del muchacho, cómo hacer el ruido fractal. No sé si lo habrán captado, cómo se hace ese efecto de película antigua con esos punticos de tierra allí, ¿no? Que genera ese efecto. Y con el ruido fractal, aplicándolo ahí a un sólido, se puede hacer muy, pero muy fácilmente. Bueno, como podrán ver, si los que me siguen por ahí por la cuenta de Instagram, y si no me siguen, síganme por la cuenta de Instagram, si usas Instagram, puedes buscarme igualmente como @Jeren19, @Jeren19, encuentras mi cuenta de Instagram. Y bueno, hace unos días atrás, ya, de hecho, hace una semana exactamente, bueno, no, el sábado de la semana pasada, subí una foto de la nueva PC que ya he terminado de armar, gracias a Dios, listo. Y ayer me llegaron unos ventiladores de color azul que me llegaron ayer. Pasa que aquí está la cajita. Me llegaron estos ventiladorcitos ayer, que eran aquí venían dos ventiladores y se los instalé. Solo me falta la tarjeta de video y otra memoria RAM de 8 GB que también había comprado y no me ha llegado. Es lo último que me falta para que esté ya totalmente completa con todo lo que la compré, pero ya el 90% de la computadora está lista, ¿no? Ya instalé el Windows, ya instalé los programas, así que la semana que viene el tutorial lo voy a grabar en la nueva maquinita. Qué bueno. Y de verdad que trabaja estupendo. Ayer estuve viendo, terminé un trabajo, un video, y trabajé comodísimo, perfecto. Por fin sentí fluidez en una computadora trabajando con FX. Y bueno, con miras hacia el futuro de también actualizarla el año que viene, de colocarle un mejor procesador aún más, aunque ahorita le puse un Intel Core i5 de cuarta generación, pero llevarla a un nivel mucho mayor, ¿no? Porque lo que es After Effects es un programa que consume muchísimo y pide muchos gráficos, mucha RAM, mucho de todo eso. Vamos a compartir la pantalla. Aquí. Pam, pam, bien. Ah, pues tan tan tanta. ¿Cuáles son las características de tu computadora? Bueno, ahí en la página del Facebook también la había dejado. Y en el Instagram, por eso les recomiendo, síganme en las redes sociales. Yo no soy muy activo con las redes sociales, y sobre todo el Twitter es el que tengo más abandonado, pero el Facebook sí, medianamente, por lo menos semanalmente, siempre estoy subiendo y siempre voy colocando algo allí, ¿no? Entonces, y el Instagram también, de vez en cuando voy subiendo imágenes y todo esto. Y entonces, ahí en el Instagram y en el Facebook, yo dejé las especificaciones de la computadora. De todas maneras, se las voy a decir, pues. Tengo un in, es un Intel, el CPU, el procesador es un Intel Core i5 4, el modelo 4460, obviamente de cuarta generación. La memoria RAM, compré dos memorias RAM de 8 GB de marca Corsair, ¿no? Corsair Vengeance. Una fuente que es que la tengo aquí al lado y estoy viendo, ¿no? Para recordarme.
una tarjeta madre MSI Z97S, ese modelo específicamente, ¿no? Z97S MSI, de la edición Craig, que es una serpiente ahí con una cobra negra. Una fuente de poder Corsair también, del modelo CX750M, de 750 vatios, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Un disco duro WD de 1 TB, WD Blue, por cierto. Un SSD o un disco de estado sólido de Kingston de 240 GB. Una unidad de SD o de CD, como quieran decirlo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más se me escapa por ahí? Y bueno, los ventiladorcitos que ya les mostré hace un momento. Que les mostré hace un momentillo por ahí. Y bueno, la tarjeta de video que estoy comprando, que no me ha llegado, que ya espero llegue pronto. Es una EVGA, ¿no? De la marca EVGA, una NVIDIA GeForce GTX 750 Ti de 2 GB. Y la otra memoria RAM de 8 GB. Había pensado, pero se me acabó el dinero y no pude comprar más. Comprar un, eso sí tengo que comprarlo después. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Un disipador líquido de la marca Corsair, exactamente, específicamente el modelo H100i. Si no compro el H100i, compro el H80i. El H80i, la diferencia es que con el de 100i es que es un solo ventiladorcito, pues un solo condensador. Y el de 200, el de 100i es el doble, pues son dos ventiladores, ¿sí? Déjame ver. Y bueno, esa es la computadora que estoy armando, ¿no? Que ya estoy. Ah, y el case que compré es el modelo, es de Corsair también, un case de Corsair de la serie Carbide. Si quieren lo pueden buscar por YouTube o en Amazon. Carbide, se escribe Carbide con B alta. Carbide, que en inglés se produce Carbide. Carbide Series SPET 02. O sea, SPS02. Ese es el modelo que compré. Y bastante económico. Costó $58. Así, muy, muy barato. Eso es así. Bueno, y ya son 5:50. A ver, ¿quién más tiene preguntas? Aquí seguimos en vivo y en directo. Ya les mostré cómo se hacía el efecto neón. No sé qué otra cosa quisieran aprender que pudiera explicarles aquí rápidamente por After Effects. O no solamente After Effects, sino también si tienes dudas con Illustrator, con Photoshop, ¿no? Con Audition, bueno, no, con Audition no. Invítense a preguntarme de los tutoriales que subo al canal, ¿sí? De Photoshop, de Illustrator, de After Effects. Muchos me preguntaban al principio por los plugins, ¿no? Por los plugins de, que si sí, el plugin de, ¿cómo es que? El plugin de Optical Flares o el plugin de Element 3D. Esos son plugins que yo he bajado y los he activado, pues los he craqueado, porque realmente son costosísimos. Y lamentablemente aquí en Venezuela, conseguir dólares para yo comprar ese tipo de programa, ese tipo de plugin, oye, se me dificulta muchísimo. Si no, con gusto lo compraría. Y bueno, obviamente los bajo y los activo. Los bajo de internet y consigo el activador por allí, por Google. Eso es lo que hay. Vamos a ver por aquí. Tarata. Vamos a ver. Ando viendo por aquí las notificaciones. Tarata, tarata.
¿Cómo puedes hacer un efecto de texto 3D que se ve lo más real, natural posible? Bueno, hay un tutorial, Víctor. Por lo visto, quizás me imagino que eres nuevo por aquí, ¿no? Porque casi todas las cosas que me has preguntado están allí en el canal. Hay un tutorial que es bastante viejito, pero está ahí, es buenísimo. Se llama Texto 3D, así se llama. Lo puedes buscar allí en el canal. Ese tutorial está allí. Y exactamente yo enseño cómo puedes hacer un texto que tenga ese realismo, sin ser 3D, pero que aparenta, ¿no? O que por lo menos darle la apariencia de un texto con profundidad, ¿no? Que tenga volumen. Y en el tutorial yo enseño cómo hacerlo y de hecho le coloco una textura para que se vea así como un texto de metal, algo así, ¿no? Entonces, te recomiendo que veas ese tutorial, muy bueno allí y puedes ahí con eso, bueno, pretendo responder la pregunta que me has hecho. Vamos a ver, seguir viendo qué más preguntitas por aquí. Ajá. Estaba pensando colocarlo en una intro donde aparece una montaña y quiero colocarlo ahí, estilo Hollywood, pero en After Effects. Bueno, sí, precisamente. Ahí está el tutorial. Déjame buscártelo por aquí. A ver si, pero para que lo veas por aquí, ¿no? Porque no puedo compartir por aquí, por el chat de YouTube, no me deja compartir enlaces, así que. Porque el que menciona es en Photoshop. No, 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 no. No. No es en Photoshop, no. Debes estar confundido. El que yo te estoy diciendo es en After Effects. Totalmente en After Effects. No, en ningún momento me meto con Photoshop ni nada. Se llama texto 3D. O texto en 3D, algo así. Es un tutorial viejo. Es del año pasado, así como a principios del año pasado. Pero es, de hecho, es uno de los tutoriales más populares que tengo con los que empecé, ¿no? Déjame buscártelo por aquí. Ah, tan, tan. Aquí está. Mira, aquí. Ah, bueno, dice texto 3D con textura. Imagínate, el 24 de marzo de 2014. Ya tiene más de un año que lo subí. Es muy bueno ese tutorial. Allí precisamente enseño cómo hacer textos que tenga que sea como un texto 3D. Bien. Aunque After Effects tiene también tiene efectos o tiene plugins de cómo darle o cómo transformar un texto a 3D, ¿no? Pero no es igual. Pero yo este caso lo enseñé y la verdad que sale muy bien. Mira, aquí se ve al principio, déjame que cargue un momentico el video para que veas. Ahí está. Fíjate que ahí dice diseño, mira, y se ve como, bueno, cuando te metas allí en el tutorial, aquí lo ves más pequeño, ¿no? Pero cuando te metas allí vas a ver la diferencia y de verdad que se ve espectacular el texto de esa forma. No es un texto 3D realmente, pero lo que yo hago allí y lo explico en el tutorial es para dar la sensación de que es un texto en tres dimensiones, ¿sí? ¿Quién más por aquí? Ese es un tutorial muy bueno. No sé, ese que me decías de Photoshop, no sé cuál era, pero no recuerdo haber hecho uno así en Photoshop. Porque de otra forma hacerlo, pudieras hacerlo con Element 3D, con el plugin Element 3D, que también está un tutorial allí, mucho antes, un poquito después de este, donde enseño a manejar el Element 3D. Claro, para eso tienes que tener una tarjeta gráfica mucho más. Una tarjeta gráfica potente para. Yo, porque tenía una. En la otra computadora tenía una ahí sencillita, pero que daba la pelea y me daba para hacer eso, ¿no? Aquí está el tutorial. Element 3D está justamente antes del texto 3D con textura. Element 3D, ese también es muy bueno, que ahí puedes hacer textos en 3D, logotipos, tú puedes renderizar cualquier modelo en 3D allí, ¿no? Saludos desde Colombia, brother. Alberto Sánchez. Saludos, Alberto. Desde aquí de Venezuela, aquí, muy cerquita. Como dice aquí, de la República Hermana de Colombia, parce. Gracias, Jeremy. De nada, de nada, de nada. Ve al tutorial.
Que al principio son tutoriales largos, ¿no? Ese dura 20 minutos, el de Element 3D dura casi 40 minutos. Pero son tutoriales que ameritan ese tiempo. Realmente hay muchos que al principio y a veces por allí, pero son poquísimos los comentarios que he recibido negativos que, oye, que hablas mucho, que hablas por patada, que no sé qué. Que hablas, bueno. Pero son personas que yo considero que no tienen paciencia para eso, porque realmente, sí, ciertamente al principio, tú ves mis primeros tutoriales, hablaba muchísimo. Y desde hace meses lo que precisamente eso es lo que he ido cambiando, ¿no? O sea, de no hablar y de no redundar tanto, sino ir al grano. Pero hay veces que es inevitable. Pues, por ejemplo, el tutorial que subí hace unos meses de cómo animar o hacer la animación a un micrófono, es un tutorial largo, que por más que quisiera no podía comprimir más el tiempo. O sea, era lo que tenía que explicar y eso era, ¿no? Entonces, a veces personas que no comprenden por qué uno tiene que explicar tanto, pero es precisamente porque quizás tú lo sabes, pero yo siempre trato de que el tutorial sea apto para todos, que todos puedan entenderlo, que todos puedan aprender lo que yo les estoy enseñando, ¿no? Entonces, quizás una persona entra y, ah, ya yo sé eso, ¿para qué dice tanto de al grano? Pero hay otra persona que no lo sabe. Entonces, yo me enfoco en esa persona que no sabe nada, que no sabe nada, de nada, de nada, nada, que está así perdida en el limbo, porque yo también pasé por ahí, yo también, y siempre me pasa, yo a veces veo un tutorial y no lo veo completo, si no voy a lo que, pero para eso. Eso es lo bueno de YouTube, que no es como la televisión, que tienes que esperar que cuando entra a un canal, ah, hoy vamos a entrevistar a fulanito de tal, y lo entrevistan al final del programa y tú tienes que esperar hasta lo último. Cambio en YouTube, tú sabes que lo van a entrevistar al final, adelanto el tiempo y me voy hasta el minuto 30, qué sé yo, pan, y veo la entrevista. Eso es lo bueno de YouTube, ¿no? Y se presta mucho para esto de los tutoriales, porque aquí tú puedes adelantar, puedes repetir si te quedaste. Es lo mejor que ha existido en la internet. Entonces, hay personas que bueno, simplemente no comprenden eso. Entonces, oye, yo también veo tutoriales y hay cosas que ya yo sé, pero yo voy al punto. Ah, bueno, ya yo esto lo sé, pero adelanto un poquito lo que me interesa y lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, es cuestión de. Sí, aquí dice. ¿Cómo puedo quitar una marca de agua o un logo de un video en After Effects? ¿Cómo puedes quitar una marca de agua o un logo de un video en After Effects? Hay que poner una coma ahí, pues. Oye, está difícil. Si me preguntaras a nivel de Photoshop, te pudiera decir cómo lo pudieras hacer, pero oye, en After Effects realmente no sé. ¿Cómo puedes quitar una marca de agua, un logotipo? La verdad, se me ocurren algunas ideas, pero no creo que sea muy, muy viable. No se ve. Ah, eso puede pasar, que a veces la conexión se va, o puede ser tu conexión, porque bueno, yo estoy viendo aquí la retransmisión mía y en ningún momento, claro, como toda transmisión, hay una pequeña diferencia, hay un pequeño retraso de imagen, porque yo estoy hablando y lo que yo estoy viendo lo dije hace como 2 minutos. O hace un minuto. Pero sí, puede que sea tu conexión. ¿Quién más? A ver, ¿quién más preguntas por ahí? Ya no nos queda mucho tiempo. Tan, tan, tan. Vamos a ver acá. Pam, pam. En el Twitter. Ah, estamos en directo. Y bueno, entonces los tutoriales largos así, y por eso yo me he esforzado mucho en que los últimos tutoriales no sean tan largos, por lo menos que no pasen de 20 minutos. Pero en los que tienen que pasar de tiempo, ya no puedo hacer nada ahí, ¿no? Y sobre todo los tutoriales de After Effects. Tutoriales de After Effects suelen ser más largos. No es lo mismo que un tutorial de Photoshop, bueno, dependiendo de lo que sea el tutorial, ¿no? Pero generalmente un tutorial de Photoshop puede durar un poco menos que el de After Effects.
De Illustrator también puede que dure un poco menos. Y entonces, bueno, son cosas que, pero que vale la pena. Vale la pena porque es de 5 minutos y no te explican casi nada. Entonces, ¿de qué vale la pena un video corto si no vas a aprender o no? A ver, si alguien me ve, me avisa, porfa. Es que hoy en internet ha estado un poquito peor de lo normal. Mira, hasta en estos momentos recibo comentarios en los videos. Aquí siempre tengo que estar leyendo comentarios a toda hora. ¿Quieres saber cómo dar un efecto de brillo o reflejo a un logo en After Effects? Bueno, brillo es una cosa y reflejo, vamos a decir que es lo mismo. Mira, a un logo, ¿no? Puede ser, hay un... Entonces, voy a compartir la pantalla. No se vayan. Antes de irte, quisiera saber cómo se hace un efecto estilo relámpago, ese efecto de luz que produce un rayo o relámpago. Relámpago. O sea, ¿quieres hacer un rayo, un relámpago? Puedes poner allí en el buscador like ese switch y ya te va a aparecer, lo vas a ver aquí. O está ahí donde dice generar, te vas a efecto. Vamos acá, efecto, generar, y aquí está. Ese es el like switch. Entonces, precisamente, eso es coloque como una luz sobre el texto o un logotipo o una imagen, lo que sea, te lo hace. Entonces, mira, fíjate que yo me he puesto aquí en X. Y no sé si te darás cuenta. Vamos a cambiar el color de esta palabra para que lo puedas notar. Mira, lo pongo en rojo. Fíjate que ahí se ve mucho más claro el efecto, que es un efecto de brillo o reflejo, que lo vemos mucho en los comerciales y todo este tipo. Es un efecto muy, muy conocido y muy bonito también porque le da ese efecto de más de brillo ahí, ¿no? Yo puedo animar esto aquí y mover esto para acá. Como el texto viene hacia la derecha, yo lo muevo hacia la derecha, allá. Y mira, ¿qué tal? Bueno, ahí pasó muy rápido, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver este señorito para acá. Ahí se ve. Neon. Ese efecto. Ese light switch.
lo puedes buscar y lo puedes aplicar para ese efecto que me decía lo de relámpago, sí te lo debo. Hola, hola, ¿qué tal, Jenny? Dios te bendiga, hermano, hermano. Un poco tarde entré, pero vengo. Bueno, aquí, bienvenido, Byron. Sí, ya vi que habías puesto un comentario allí en un video, un tutorial de la semana pasada. Y dije, qué raro que no estás por aquí. Bueno, qué bueno. No te preocupes, ya quedan pocos minutos, pero al menos ya estás a tiempo. En mi canal puedes ver ese tutorial. Buah, no sé. Ajá, me habían preguntado cómo hace un video lyrics. Es un tutorial que les puedo hacer y lo tengo allí, lo tengo en mente y que sé que me lo han pedido mucho y es un tutorial muy buscado de hacer video lyrics o lo llaman también en inglés, cómo hacer, lo llaman en inglés, ¿cómo que se llama? Kinetic Typography, o sea, tipografía tipo kinetic. Es un efecto que ya tiene ese nombre. No sé qué significa kinetic, no sé. Pero sé que tiene que ver con eso, que se aplica mucho para hacer los video lyrics. Es muy bueno. Pero básicamente los video lyrics, te lo voy a explicar aquí rapidito. Los video lyrics, eso depende de tu imaginación, ¿no? Porque hay muchos efectos muchas animaciones y transiciones que se juntan todas para hacer un video lyrics. Y eso ya depende de la imaginación que tenga. Pero básicamente para trabajar y hacer eso, tienes que trabajar con objetos nulos, con controles parentales, que son tutoriales que ya yo tengo ahí, los he enseñado, cómo trabajar con objetos nulos, cómo trabajar con los controles parentales, capas de forma, máscaras de capa y todo eso, ¿no? Con todos los tutoriales que yo te he enseñado allí, eso te da para hacer un video lyrics, realmente. Puedes hacer, con el último tutorial que subí la semana pasada, el de efecto parpadeo, puedes lograr efectos muy chulos, muy bien bonitos allí para hacer un video lyrics o con el video de deslices y movimientos. Ese tutorial también enseñó a hacer ciertas transiciones. También el tutorial de transiciones sirve mucho para eso. Que dice, tienes una pregunta. Mira, el plugin de Optical Flare no me funciona al 100%, no me aparecen los tipos de flares. La verdad que ahí no sé, Byron. Tendrías que revisarte en la carpeta. Te metes en la carpeta donde tienes instalado el After Effects y vas a las carpetas de plugins y ahí tienes que, donde instalaste el plugin de Optical Flare y cerciorarte que tengas instaladas allí las bibliotecas de Flare, ¿no? O las bibliotecas que trae. Si no lo trae o si está allí y no aparece, bueno, lo más recomendable sería intentar descargar nuevamente el plugin desde otra parte, de un sitio más seguro y volverlo a reinstalar, a ver si se te soluciona, porque realmente es muy extraño eso. A mí nunca me ha pasado. Ajá, sí, un tutorial de Lire, sí, pronto. Gracias a esto por todo. Tal vez hago mi canal para hacerte la competencia. Ay, pero bueno, está mal. Bueno, competencia. Yo realmente no compito con ninguno, ¿no? Porque mi canal no es ningún. No es de los más grandes de tutorial. Yo creo que es de los más pequeños. Porque imagínate, yo he visto muchos tutoriales. Y la mayoría de esos canales que son bien grandes son americanos, ¿no? Son de Estados Unidos. Y como les decía en el directo pasado, la mayoría de los tutoriales que son buenos, donde puedes encontrar tutoriales que realmente te enseñan cosas bien interesantes, la mayoría están en inglés. Y entonces, claro, eso da a entender que el buen contenido como que está ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces la comunidad de latinoamericanos no suele estar mucho en esta onda de motion graphics, de edición de videos, ¿no? Entonces son culturas totalmente diferentes, pero por eso que, bueno, ahora ahí vamos creciendo poco a poco. Pues creo que no lo tienes. ¿Alguien tiene el plugin? Búscalo por Google. Hay una página muy buena y yo la uso para trabajar. Se llama The Pirate Bay o la Bahía del Pirata. Ahí puedes encontrar muchísimas cosas y la bajas por torrents con uTorrent y puedes encontrar allí tranquilamente ese plugin, ¿no?
Yo ni siquiera, yo desde hace años que lo bajé y lo tengo ahí guardado en mi disco duro y ya ni sé de dónde lo saqué, pero seguro que lo encuentra. Gracias, Héctor, y queda pendiente el video de Ados Audition. Claro, por supuesto. Ese va a ser un tutorial fuera de, un poquito fuera de, fuera de, fuera de lo acostumbrado. Tranquilo, Jeren, serás un canal grande. Claro que sí. Claro. Bueno, ya estamos llegando a los 6.000 suscriptores. Ahorita están. Ya debo estar sobre los 5.750 suscriptores. Estamos creciendo bastante rápido, muy rápido. El mes pasado, de hecho, cerramos con 700 suscriptores nuevos el mes pasado. Y mis expectativas para ahorita en lo que termine este mes son 1.000 suscriptores. Si no llega a 1.000, ¿qué importa? Pero realmente al menos superar la meta del mes pasado me enorgullecería mucho. Y la verdad, muy contento por eso. Pásamela, porfa, en mi Facebook. ¿Ah? ¿Qué quiere que te falte? En tu Facebook, el pillín. Bueno, podría dejártelo, pero tendría que subirlo. Tendría que subirlo. La verdad que con este internet que tengo yo, que es más malo, no sé qué, no sé en qué momento. Bueno, amigos, ya quedan poquitos, como 15 minutos para terminar este directo. Una vez más agradecido con todos ustedes de poder estar aquí, que estén apoyándome, que de saber que hay muchos de ustedes allá al otro lado de esa pantalla, que siguen los videos, que siguen el canal, que siguen las redes sociales. Y muy agradecido con todos ustedes por los comentarios. Y que bueno, me agradaría mucho ver de aquí a un corto tiempo más adelante, ver todo lo que ustedes han aprendido, ver lo que, así como me compartió Dimas el trabajo que ha hecho y muchos otros también me han compartido el trabajo y la verdad que me quedo muy contento de ver lo que han hecho y me gustaría que, bueno, ustedes también me mostraran sus ejemplos, pueden mandármelo por allí, por el Facebook, ¿no? Pueden mandarme, oye, Héctor, mira, hice esto gracias a tutoriales. Oye, sería bueno ver esos trabajos que ustedes están haciendo gracias a los tutoriales. Ah, no, el link de la página nada más. No, es que precisamente no me acuerdo de dónde lo saqué. Por eso te decía, yo tengo años que lo tengo guardado en mi disco duro, pero no recuerdo que hace tanto tiempo lo descargué, pero no recuerdo ahorita de dónde lo descargué, de dónde descargué el plugin. Pero eso lo puedes buscar por google.com, pones allí Optical Flares. Creo que la última versión que habían sacado era 1.6 o pones simplemente Optical Flares. Y ahí en Google aparecen, bueno, montonazo de enlaces que personas que han subido el plugin y lo puedes descargar. Dimas Asensio. Ah, es Asensio. Yo sé, ¿cómo era que decía Dimas? Ya se me olvidó. Dimas Addison. No sé por qué lo había leído así. Creo que tú lo tienes así en tu Facebook, ¿no? Que dice Dimas Addison. Y el Twitter también dice así. Vamos a ver el Twitter. Bueno, una vez más, recuerden, pueden seguirme en Facebook. Ahí está en la información del directo. Aquí están todas las redes sociales. Está el Facebook, está el Instagram, está el Twitter. Pueden seguirme por allí. Pronto, bueno, no pronto, pero sí ya están los planes a futuro. Espero de aquí a unos meses. Estoy por comprar el dominio, un dominio para mi página web y empezar a montar mi página web oficialmente, donde también voy a estar poniendo allí mis tutoriales y voy a subir allí recursos para que ustedes puedan descargar. Todo esto, ¿no? Y quizás también publicar ciertos posts, unas pequeñas publicaciones para enseñar o aclarar dudas que generalmente muchos de ustedes tienen. Y es un proyecto que está allí, que está en mente
Y lo que voy a hacer pronto es estoy por comprar ya el dominio de la página y juntamente con un amigo mío que me va a ayudar en eso, a diseñarme la página y a construirme esa página allí para montarla. Y espero que de aquí, bueno, que espero que por lo menos antes de mi cumpleaños, que es en junio, o más o menos por ahí, por esa fecha, ya pueda tener la página montada, ¿no? O quizá un poco más adelante, no sé. Pero seguro que antes de que finalice el año vamos a tener una página web y espero compartirlas con todos ustedes para cuando la tenga lista. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué sabes? ¿Qué tanto sabes de Premiere Pro y Audition? Ajá, chuche, sí. Le diré a todos mis compañeros de la universidad en Orizaba, Veracruz, que te sigan tu canal. Vale. ¿Qué tanto sabes de Premiere Pro y Audition? Bueno, de Audition, como dije hace un rato, lo básico. Algo básico que aprendí yo hace tiempo viendo un tutorial ahí, cómo puedes limpiar el audio, quitar esos ecos y esas cosas. Eso hasta ahí es lo que sé, pero no me preguntes más. En Premiere Pro, sí. Premiere Pro, de hecho, no tengo mucho tiempo usándolo. Tengo como un año, creo que sí, como un año tengo de usar el Premiere Pro. Anteriormente usaba Sony Vegas, pero debido a la incomodidad de que como trabajo con After Effects, trabajo con Photoshop, con Illustrator, también que trabajo con Illustrator de hace como 2 años, hace año y medio, y entonces obviamente ya trabajo con casi con toda la familia Adobe y Sony Vegas, entonces no calaba ahí, ¿no? Porque hacía trabajos en After Effects y tenía que exportar el video en After Effects para montarlo en Sony Vegas y entonces ese exportar, renderiza aquí, renderiza allá, me hacía perder mucha calidad y tiempo, obvio, ¿no? Que el tiempo vale mucho y vale oro. Y entonces, obviamente, yo decidí mudarme. Tengo instalado el Vegas allí, pero lo utilizo de vez en cuando para ciertas cositas, pero estoy totalmente situado en Premiere Pro y es un programa que sí tiene ciertas cosas que no es tan fácil como el Sony Vegas. El Sony Vegas me parece que tiene una interfaz mucho más fácil de usar que el Premiere Pro, pero el Premiere Pro tiene la particularidad que es de Adobe y yo puedo importar archivos de Photoshop, de After Effects, de Illustrator sin tener que estar renderizando, sin tener que estar haciendo más, sino simplemente importar. Y lo mejor de todo es que puedo modificar esos archivos de Photoshop, de After Effects, de lo que sea, en tiempo real y en tiempo real se te modifica y puedes ver los cambios en Premiere Pro. Y bueno, lo que sé de Premiere Pro es lo básico, ¿no? Tampoco es mucho porque es un programa de edición y no tiene tanta ciencia, ¿no? Simplemente cortar, colocar transiciones, ver los efectos de audio, esas cosas. Pero si se puede decir que sé manejar Premiere Pro, sería un nivel básico intermedio, por no decir intermedio profesional. Estoy entre intermedio básico, más hacia nivel intermedio que el básico, ¿no? El After Effects, bueno, no sé. Yo diría que intermedio, porque son tantas cosas que me faltan. Con lo de la página yo también podría aportar, si gusta, un poco de HTML. CSS, Bootstrap y demás. Bueno, vale, puede ser. Sí, lo que pasa es que ya tengo un amigo que bueno, es un profesional de eso y ese es su trabajo, de hecho, y también es de aquí, es un amigo mío de acá de Venezuela. Y él me va a hacer la página, pues. Yo no voy a hacer nada, yo lo voy a comprar el dominio, buscar el servidor y él me va a hacer el resto. Claro que yo tendré que decirle, mira, quiero algo así, así, me gustan estos colores, quiero más o menos que tenga este diseño y bueno, él lo hará ahí, ¿no? Hola Jeren, saludos, saludos David Show Morales, supongo que te llamas David, ¿no? David Morales. Saludos, una pregunta, ¿sabes cómo se consigue el efecto de los banners de presentación? Banners de presentación. Se trata de una luz que recorre la orilla del banner. Ah, ya. De hecho, en el tutorial de la semana pasada yo expliqué justamente eso, porque también me lo preguntaron. Mira, simplemente con el Optical Flares. El Optical Flares, tú puedes, con el plugin de Optical Flares, esa pregunta surgió mucho también porque como desde hace unas semanas coloqué en los tutoriales
puse en una esquina, puse mi Twitter, el Instagram, el Facebook, entonces aparece una lucecita así, entonces, claro, todo el mundo pregunta por eso. Pero es simplemente es un optical flare con una escala de 20, 30 puntos, y lo pones en esta esquina y le haces una animación de la posición de aquí a este punto. Más nada, simplemente eso. Y hace ese efecto de la lucecita que tú me dices a la orilla, ¿no? Y puedes hacerlo. Me interesaría mucho tutoriales de Premiere Pro. Vale, puede ser a futuro que los haga también. Pero realmente nunca me he animado a hacer tutoriales de Premiere Pro porque como son cosas tan fáciles, pudiera hacer como un tutorial para principiantes, un curso para principiantes de unos 5 o 6 tutoriales donde enseñe las cosas básicas y hasta ahí, ¿no? Pero no más de eso porque no, tampoco soy muy experto en la materia. De Bicho Morales, eso es con el print de, ajá, exacto, ahí te respondió Byron del Corrido del Fraile sobre el banner. Eso ya lo sabe porque la semana pasada lo expliqué en el directo también, expliqué eso. Muchas gracias, de nada amigos, ok. Bueno amigos, ya vamos a cerrar, vamos a bajar la, como dicen aquí, vamos a bajar la Santa María, que es la... No sé cómo serán ustedes que son de México, son de El Salvador, que son de otros países, de Colombia. En Colombia quizás sí saben lo que les estoy diciendo. Vamos a cerrar la Santa María porque dice, aquí le llaman a los negocios esa puerta, ¿no? O esa cosa que bajan para cerrar tiendas y los locales. Generalmente le llaman Santa María. No sé por qué. Ni me pregunte. ¿Cómo baja la Santa María? Vamos a ver. Si me ven que estoy mirando para acá es porque aquí tengo el otro monitor y aquí estoy con la MacBook y aquí tengo el otro monitor de la otra computadora de la nueva PC. Entonces por aquí veo las notificaciones veo lo que ustedes me están escribiendo, veo por aquí el Twitter. Ah, por cierto, aquí Byron me escribió por Twitter, gracias mi amigo por tus tutoriales, esperamos más de ti. Más iniciativas, seguro seguirás creciendo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Byron. Seguro. Seguro que sí. Bueno, si no hay más nadie que tenga preguntitas. Bueno, muchas gracias por todo. Jeren, espero estar más temprano en el siguiente directo. Dios te bendiga. Siempre desde Honduras, mi amigo. Ah, desde Honduras. Eso ya que teníamos alguien de Honduras. Qué bueno. De hecho, Honduras es uno de los países que está en el top 10 de mi canal. Sí. No me acuerdo del lugar que está, pero de los países que más ven mis tutoriales, ni siquiera es Venezuela. Venezuela está como de quinto lugar en las estadísticas. El primero es México, el segundo como que es... ¿El segundo cuál es? Creo que es Colombia. No me acuerdo. El tercero es creo que es Argentina. El tercero es España. Argentina está como de séptima. Entonces son los que más. Y Venezuela, bueno. Aquí, por eso dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Típico, eso es verídico, muy verídico. Bueno, amigos, ya sí, definitivamente. Hasta aquí ha llegado el directo de hoy. Nuevamente, gracias por estar aquí. Un saludo a todos los que estuvieron presentes en este directo de hoy. No sé cuándo pueda subir otro nuevo directo. Realmente espero, probablemente sea ya para dentro de unas semanas más adelante, en el mes de mayo, tengamos otro directo en el que puedan participar. Y me gustaría que para el próximo directo no solamente me vieran a mí aquí hablando, sino ponerlos a ustedes también a participar. Y probablemente empiece a enviar invitaciones para que me envíen sus correos y en los directos puedan estar aquí presentes y puedan aparecer aquí en el directo conmigo y hacerme sus preguntas directamente también. Entonces, ir pasándolos ahí en ciertos intervalos de tiempo para que puedan participar todos. Eso sí me gustaría hacerlo
en un próximo directo para que no me vean a mí aquí hablando y viendo la pantalla de las tres fe, o sea, aquí, pues, no, si no sería muy monólogo, ¿no? Y bueno, ya no me queda más que decir. Ya veo que se están yendo. Ya tenemos aquí, de hecho, como hora y media hablando, ¿no? Bueno, amigo, de verdad, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes con un tutorial. Sí, la semana que viene, sí, ya un nuevo tutorial, no les voy a faltar en eso. Y ya nos vemos por ahí. No he subido más videos de 60 segundos porque realmente no le vi mucha, no vi mucha aceptación de parte de todos los suscriptores, ¿no? Vi muy poquita respuesta, pocas reproducciones. Entonces, como que no gustó mucho. Y también porque, a pesar de que son 60 segundos, se hace bastante difícil explicar algo que sea muy fácil en 60 segundos. Entonces me ha costado así como que, wow, ¿qué puedo hacer? Un tutorial, algo así, que sea bastante, algo sencillo. Pero esa sección no muerto, no estoy diciendo que la voy a quitar, ¿no? Sino que simplemente ya no voy a subirla como la tenía anteriormente, que pensaba subir cada 15 días. Sino ya simplemente, ocasionalmente, pues así como los speed art que de acuerdo a los trabajos que voy haciendo o cuando estoy de inspiración subo algo, igualmente con los 60 segundos va a ser así, pues cuando tenga alguna idea que pueda explicarle, por ejemplo, eso que me preguntaba este muchacho, no me acuerdo su nombre, me preguntaba lo de darle efecto de brillo y reflejo a un logo, un texto, eso puede ser un tema para 60 segundos, entonces para eso pudiera hacer un video corto de 60 segundos. Entonces son ideas que pueden ir surgiendo. Bueno, ya no me queda más que decirles. Ya me despido porque el que mucho se despide no se quiere ir. Ya nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Chao. Chao. Oye, vamos a ver si puedo. A ver si puedo.